Para Gustavo Sánchez, miembro del Comité Político del PLD, que el gobierno invierta 1.800 millones de pesos en este cariñito escolar no es más que una estrategia política para posicionarse con el favor de los más pobres. Naturalmente, el presidente de la República, aunque no lo ha dicho oficialmente, va a optar por la reelección. Y todo esto se entiende que pudiera facilitar, permear la voluntad de gente muy humilde, muy vulnerable, que entiende que le están dando muchas cosas. Entonces, sobre esa base, ese cariñito que entiende el partido oficial va en la dirección de mitigar muchas limitaciones que hay en la clase pobre. El exministro de Educación, Radamés Camacho, cuestionó la sobrevaluación a su juicio para la construcción de 400 aulas móviles a través del Ministerio de Educación. Es inexplicable, inexplicable, y repito, es un monumento a la ineptitud y a la improvisación, que habiendo escuelas con más de un 80% de la ejecución en la construcción de sus aulas, 6 meses después, el ministro de Educación se destapa diciendo que van a construir aulas móviles. Aulas móviles que ellos las habían licitado a 50 mil pesos y ahora la han asignado a 2.500.000 pesos. La entrega de este bono para el año escolar 2023-2024 es cuestionada por algunos sectores de la población que entienden que el monto debería ser usado en obras de mayor impacto. Xiomara González informó.